Oye, Samuel, buenas noches, bienvenido a Puerto Rico Gana. Gracias por la invitación. Te traje por diferentes cosas, es que en este momento Puerto Rico necesita una motivación de fe, una motivación que vamos a estar bien y que necesitamos Mirar hacia arriba. Y mirar hacia Puerto arriba. Rico es un pueblo de mucha fe y con la certeza de que saldremos de esta, que lo que estamos viviendo es temporal, que vendrán tiempos de bendición y que si le creemos a Dios, Claro. vamos a acabar con este virus unidos en el nombre de Jesús. Si le pides a Dios. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás si le crees a Dios. Esta es tu oportunidad de acabar con el virus. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá. La victoria obtendrás si le crees a Dios. Hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá si le crees a Dios. Pero hay otra. En este momento es propicio para soltar las manos del timón y dejar que Dios tome el control. Dejar las preocupaciones y cuidarnos, claro que sí, seguir el protocolo de salud, todo. Pero sobre todas las cosas, poder decir: Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Cántalo conmigo. Dios siempre tiene el control. Sí, ¿por qué atemorizarme? Y aunque no entienda lo que Puerto Rico está pasando, estamos tranquilos, vivimos en paz, que Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene. Y aunque no hay público, hay mucha fe. Y los técnicos, los que estamos aquí, tenemos que cantar esta que dice: Levanto mis manos. Vamos, todos con sus manos arriba. Pues. Venga, Puerto Rico, gana. Aunque no tenga fe, y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Se levanta Puerto Rico en el nombre de Jesús, con mucha fe. Aunque tenga mil problemas, unidos y con fe, acabamos con este virus. Dice. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando Puerto Rico con fe levanta sus manos, comienzo a sentir. Alguien en su casa diga el fuego, díselo, díselo. Cuando en Puerto Rico gana, levantamos las manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Unidos paramos con este virus, porque en Puerto Rico gana, seguimos levantando las manos. Pero falta un poquito de otra que te gusta mucho. Te gusta mucho, tú me lo dijiste. ¿Cómo se llama? Ay, es que esa me llega, Samuel. Bueno, pues entonces vamos a tener que, después de cantar, ir a la pausa, vamos a tener que retocarle un poquito porque hay que llorar Esa ese llorar. tú la escribiste cuando estaba secuestrado. Estuve secuestrado en un país de Sudamérica, a punto de morir, y me acordé de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Déjame ver si la puedo cantar porque esa me llega bien profundo. Dale. Y en estos días más que hemos tenido que estar más encerraditos. Dale. Le digo a la familia que, por si no hay mañana, pido perdón a mi enemigo
y le doy un abrazo aunque yo sea el ofendido, por si no hay mañana. Le doy un abrazo a mi hijo y antes de acostarse yo le digo: te bendigo. Por si no hay mañana vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño, Puerto Rico, por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana, no se puede abrazar, pues. Te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Alex, vive la vida en el estudio, regáleme una sonrisa. Sé que mañana volverá a salir el sol. Vive este programa, vive este momento. Vive cada segundo como si fuera el último, sin rencor, sin recelo, sin contiendas. Aprovechemos esta oportunidad, volvámonos a Dios, aumentemos la fe. Porque si usted aumenta la fe, el virus se muere de hambre, tiene que ser fuera en el nombre de Jesús. Esto es Puerto Rico Gana, que no se apaga, sin público, pero con una fe inquebrantable. ¡Se acabó! Samuel, el aplauso para Samuel Hernández. Samuel, gracias, hermano. Gracias por aceptar la invitación cuando te llamé y me llamaste rapidito para atrás. Para nosotros es un honor y soy tu fan. Y yo quiero que no te vayas porque quiero otra intervención contigo. ¿Está bien? Venimos la próxima intervención con un tema que se llama Estoy confiando en Dios. Y en ese momento voy a aprovechar para orar por Puerto Rico. Así que sí. No se vaya, esto es Puerto Rico Gana. Eso es, Samuel. En vivo. Samuel. Sin público, pero con mucha fe. Gracias, que sí. Vamos, vamos allá. Pues señoras y señores, dicho esto, vamos a comenzar el programa de juego número uno de Puerto Rico. Esto es Puerto Rico Gana. ¡Vamos arriba! ¡Eso! Vamos a comenzar rápidamente, señores y señores. Estamos listos y hoy, gracias a nuestra buena gente de Borde, nos vamos. Estamos preparados, los super talentos versión mujeres. Así que voy con la primera participante. Nos vamos con Super Talento versión chicas. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenida. Estamos listos porque hoy la versión es versión mujeres. Gracias a nuestra buena gente de Borde. Mira, mantente alimentado a toda tu familia con una buena nutrición en todo momento con la variedad de leches UHT de Borden. Recuerda que la leche Borden es rica en calcio y vitamina D, ideal para mantenernos bien alimentados en estos días. Borden, lo más rico de la vida. En estos momentos es importante seguir con los consejos y quedarnos en casa. Hashtag quédate en casa. Hasta él si hoy se quedó en casa. Sorprende a los tuyos y ponte creativo en la cocina con la variedad de productos Borden. Eso así, puedes visitar la página de Facebook e Instagram de Borden para ideas de recetas para toda la familia. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Buenas noches, Beatriz Rivera. Sí, buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? De Guaynabo. De Guaynabo. Y hoy comenzamos con la categoría Encanto. Usted va a cantar una canción. Sí. Esa canción es de la quinta estación. Sí. El sol no regresa. Oye, Alex, y nuestra amiga Beatriz tiene de hobby bailar y cantar, pero ¿sabes por qué es, verdad? ¿Por qué? Para quemar toda la pizza que se come, que esa es su comida favorita, la pizza. ¿Te gusta mucho la pizza? Me gusta, me gusta. ¿Te gusta la pizza? Y entonces hoy vas a cantar El sol no regresa. Sí. ¿Estamos preparados? Estamos. Señoras y señores, la competencia Super Talentos, hoy versión mujeres. Gracias a Borden con ustedes, Beatriz Rivera. Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, más el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Que todo va bien aunque no te lo creas.
creación en un motel de carretera y unas gotas de lluvia que caen por esta maleta. Rueda por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las nubes, se van, pero el sol no regresa. ¡El aplauso! Beatriz, pasa por allá, muy bien, excelente. Celebrando todavía, estamos en marzo, en mes de las mujeres. Así que estamos celebrando con nuestra buena gente de Borden. Super talentos, hoy versión chicas. Próximo participante lo es Rose Ortiz. Rose, venga para acá. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Mira, Rose, tenemos por aquí que tiene, va a hacer ejercicios hoy. Así, vamos a hacer un poquito de baile y ejercicio. ¿Baile de ejercicio? Baile y ejercicio. Baile y ejercicio. Eso es así. Muy bien, preparada. ¿Usted tiene una academia? Sí. ¿Cómo se llama la academia? Studio. ¿Cómo? Moon Dance Studio. Moon Dance Studio. ¿Dónde está? Un saludito a mis chicas, especialmente a mi nena Ariami. Un besito, que la maestra está aquí sustituyéndolas a ustedes hoy. Señoras y señores, vamos, ¿estamos listos? Claro. Dale por ahí el micrófono, señores y señores, con ustedes, Rose Ortiz. Pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor. En la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das trabajo, mami, con mucho sacojo. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global, anda suelto el animal. Mano arriba, que es real. Esto se va a hacer. Qué calor. ¡El aplauso! Gracias, Roy. Pasa por allá, mi amor. En este momento, la próxima participante lo es Winnie Feliciano. Venga para acá, Winnie. Coja su micrófono por ahí. Venga para acá. Winnie. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿De qué pueblo es usted? Natal, de Aguadilla. ¿Desde Aguadilla? Uh-huh. ¡Wow! De Aguadilla, muy bien. Sí. Así, ¿y con quién anda hoy por ahí? Ando con una amiga mía. ¿Usted qué va a cantar en la noche de hoy? Cuéntame. Yo voy a cantar ¿Qué te pedí de la Lupe? Oye, Alex, yo me enteré de algo y es que Winnie es deportista. ¿Usted es deportista? Le gusta, su deporte favorito es dormir. De verdad, sí, ¿te gusta? Sí, me encanta dormir, mi deporte favorito. Y en estos días más, hay que aprovechar a dormir. Exacto. ¿Y usted trabaja, estudia? Yo trabajo y estudio. Trabaja y estudia, muy bien. Sí. ¿Allá en Aguadilla? No, aquí en San Juan. Yo estudio en el Conservatorio de Música. Espérate, ¿usted viaja todos los días de Aguadilla o se queda acá? No, yo me hospedo. Ah, sí, porque Aguadilla, yo estuve el otro día allá en Aguadilla, amor, allá en... Y está lejito, está lejito. Sí, es bien lejos. Ahí, son 2 horas y media por ahí más o menos de camino. Sí. ¿Qué va a cantar hoy, me dijo? ¿Qué te pedí de la Lupe? ¿Qué te pedí de la Lupe? Uh-huh. Usted sabe que cuando la Lupe hacía los shows, la Lupe se quedaba con el canto. Ella era... Se quitaba todo. Sí, tiraba los zapatos, sí. Tiraba la peluca, tiraba todo. ella era un show completo. Sí. Era un show completo y en un momento estaba bien pegada. Y usted va a cantar la canción ¿Qué te pedí? Sí.
Así que estamos listos. Yes. Señoras y señores, con ustedes, Winnie Feliciano, ¿qué te pedí? Que supieras que no hay en la vida un amor como mi amor. Que no te di que pudieran tus manos poner, que me quise robar hasta la luz para ti, pero no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy. Tengo más, pide lo que yo puedo darte. No me importa entregarme a ti sin condición. Wow. Ahora yo pido que las tres participantes pasen por acá. Que vengan las tres participantes por acá, porque ustedes van ahora, todo el mundo va a votar en telemundopr.com. ¿Verdad? Bien facilito. Vengan para acá las participantes. Y usted va a decidir, gracias a Borden, quién se va a llevar $200 en efectivo. Borden, lo más rico de la vida. Mire, usted vote por una de ellas tres en telemundopr.com. ¿Cómo va a votar, productor? Usted va a entrar, mira, tiene. Explícame, productor. Ajá. El tema del QR code. QR code, ok. Ok, pueden entrar a telemundopr.com o apuntan con la cámara, sale el link y automáticamente los envía a la parte de votación. Y entonces busca ahí las tres participantes. Acá están las tres participantes y uno puede votar. Y entonces vota por una de ellas tres. Exacto. La ganadora hoy se va a llevar para su casa $200 en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Bordens. Pero en este momento, productor, tenemos juego nuevo. Estreno. Estreno. Estreno absoluto. Juego nuevo. Vamos a comenzar el juego. Gracias a nuestra buena gente de Ariel. Dímelo, JD. Eso así, juego nuevo en la batómbola. Y ahora vamos a decidir a quién le toca lavar hoy. Mira, ¿a quién le toca lavar hoy? Lavar la ropa es una tarea que se comparte entre todos en el hogar. Ariel limpia. Levanta las manchas y da brillo. Acaba con el sucio difícil y ayuda a eliminar los residuos. Ariel Pots combina detergente concentrado. Quita manchas y abrillantador para dejar tu ropa impecable en cada lavado. Es tan sencillo lavar con Ariel Pots 3 en 1 que solo necesitas colocar una sola cápsula y meter la ropa a la lavadora. Echa el sucio difícil a la lavatómbola de Ariel, JD. Y los que están en su casa también pueden jugar en lavatómbola de Ariel entrando. Escucha bien, hoyquienlava.com. Hoyquienlava.com, diviértete con el lavatómbola de Ariel. Oye, tengo por aquí a mi amigo Edgardo. Buenas noches, Edgardo. Edgardo, mira lo que vamos a hacer. Este es juego nuevo. Atención en su casa, juego nuevo. La modelo Stephanie va a abrir la lavatómbola. Usted tiene 5 camisas, 5 oportunidades de tirar la camisa cuando usted desee. Cuando yo diga ya, usted la suelte en cualquier momento. Y entonces, Stephanie va a soltar la tapa. Ahora, que eso caiga allá adentro. El más ropa que meta dentro de la lavatómbola, lavatómbola, se lleva $200. Edgardo, ¿está preparado? Ok, Edgardo. ¿Preparado? Edgardo, vaya por ahí. Señoras y señores, Edgardo, bien fácil. El más camisas o pantalones que eche dentro de la lavatómbola se lleva los $200. ¿Preparado? Gracias a nuestra buena gente de Ariel. ¿Preparado?
ya, la primera. Primera, una. Uy. Y. ¡Oh! Ok, Edgardo, dale vueltita ahí, cógele un truco, cógele el truco. Preparado, cuando quieras, Edgardo. Ahí está, uno, uno. Llevamos una, vamos a ver. Son 200 en juego, gracias, Ariel. Edgardo, preparado, cuando quieras. ¡No! Vamos a ver, por $200. Gracias a nuestra buena gente de Ariel JD. Eso es así, tú puedes entrar ahora mismo hoyquienlava.com. Diviértete preparado, con el lavatón con quiera. Ariel. ¡Ay! ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas lleva? Dos, lleva dos, lleva dos. ¿Y cuántas tiradas? Última. Wow. Ok, stop. Llevo cinco. Ok, vamos a mirar por aquí. Tiró ya cinco. ¿Y cuántas echó? Tres. Tres. Echó tres. Mi amigo, está muy bien. Usted era pelotero. Bueno, pase por ahí, mi amigo. Próximo participante, venga para acá, Richard. Richard, ¿usted viene de qué pueblo, Richard? De Cataño. Richard, mira lo que vamos a hacer. Usted va a tirar en la lavatómbola lo más posible adentro. Tiene que caer adentro. Ya mi amigo echó tres. Usted tiene que pasar para ganarse los $200 de tres camisas o pantalones allá adentro. Cuando yo le diga allá, usted puede tirar. Recuerde que Stephanie va a soltar la tapa en algún momento. Usted vele a Stephanie para que caiga adentro. ¿Preparado? Por $200. La batómbola de Ariel. 3, 2, 1, nos fuimos. ¡Uy! Ahí le dio a la modelo, ahí le dio a la modelo. Está preparado cuando quiera, mi amigo. Richard, ahí está buscándole el truco, Richard. Ahí está. Vamos a ver. Y uno, tiene uno adentro. Vamos a ver, mi amigo está haciendo el nudo ahí. $200 en juego. La batómbola. ¡Ay, por poco se lleva enredada la modelo ahí! ¡Ay! ¿Cuántas lleva adentro? Una, lleva una. Tres tiras y una adentro. Son así. Está preparando $200 de Ariel. Y usted está puede jugar en su casa. Está cogiendo el truco, Richard. Déjame echarme para acá. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Adentro. Lleva dos. Lleva dos. ¿Y cuántas tiradas ya lleva? Cuatro tiradas. Cuatro. Cuatro. Le queda una. Le queda una y mi amigo tiene tres y él dos. Vamos a ver. ¡Ay! Esto es un empate. Para todo esto. Tres y tres. Richard, venga para acá. Mi amigo, venga para acá, Edgardo. Esto es un empate. Usted echó tres y mi amigo Edgardo echó tres. Venga para acá, mi amigo. Eso significa, mire, como estamos aquí hoy pasándola bien y yo sé que nuestra buena gente de Ariel, lo número uno en Puerto Rico, no me van a decir que no. Yo le voy a dar 200 y 200, un empate de $200. Mira, acepta tú también el reto de Ariel. Visita hoyquienlava.com y deja que la lavatómbola de Ariel decida a quién le toca lavar hoy. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Seguimos.